Hola misterios, bienvenidos a un nuevo video. Soy Anima Scriptor Karen Ortiz. Hoy les traigo voyeurismo, distopía y soledad de la dura. Así que les recomiendo relajarse, ojalá con un café o una cerveza, y pongan atención que esto solo puede ponerse interesante. Hoy hablaremos de Kentucky y no me refiero al pollo frito. ¡Comencemos! Esta novela, Kentucky, publicada en el 2018. O sea, esto es fresco, gente, recién salidito del horno. Todo girará hoy en torno a Samantha Schwerling y los peluches voyeuristas, que yo me los imagino como un Forney en los 90. Schwerling es descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. Según el Instituto Cervantes, su obra ha sido traducida a más de 24 idiomas. Estudió la carrera de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en guión cinematográfico. Escribe en el género de cuento y novela, siendo premiado por ambos en distintas ocasiones. En 2001, su libro de cuentos, El Núcleo de Disturbio, ganó el primer premio en el Fondo Nacional de Artes, y en 2015 es galardonada con el premio Tigre Juan por su primera novela, Distancia de Rescate. Además, en el año 2014 recibe el premio Konex, Diploma al Mérito, por su trayectoria como cuentista. En pocas palabras, esta mujer es candela, como mi cabello. Ahora sí, comencemos con lo bueno, a teorizarse. ¿Alguna vez has escuchado esta frase de Marcha McLuhan? El medio es el mensaje. Yo tengo otra publicación en fotocopias. Sí, soy pobre, lo sé. De otro título de Marcha McLuhan. El medio es el masaje. Mis 20.000 años en la Facultad de Comunicación no fueron en vano. Ahora puedo hablar con cierta autoridad del drama eléctrico, que se creó por los medios informativos electrónicos. Si algo que se pone en la mesa con este libro es el papel de la literatura en nuestros días, claro está, desde nuestro lugar de iniciación, que es Latinoamérica. Ahora se puede acuñar el término de literatura digital, pero ¿qué carajo es eso? La literatura digital es aquella que se produce y se consume mediante el uso de dispositivos electrónicos y alguna aplicación que sirva de interfaz. Es la que habla de tecnología digital o describe el mundo como un smartphone que se pasea por los caminos tomando selfies en modo ráfaga. Kentucky de Samantha Schwerling puede darnos algunas indicaciones. Samantha Schwerling se inscribe en el mundo enunciado por McLuhan casi 40 años atrás, una realidad multifacética, donde el circuito eléctrico ha demolido el régimen que parecía inmutable, el espacio-tiempo. La tecnología transgrede los espacios nacionales y locales, e incluso económicos. Ahora, el mundo no puede pasar por alto el hecho tecnológico. Según McLuhan, muchos espacios del ámbito humano serán cambiados o reemplazados por el hecho tecnológico. Ahí es donde entra Samantha, con sus Kentuckys, las relaciones humanas instrumentalizadas en forma de un peluche. Los Kentuckys solo nos hacen caer en cuenta de una verdad ineludible que describe el mismo McLuhan. Cada uno de nosotros está envuelto en la vida de los demás y es responsable de ello. Sin embargo, piensen que estamos pensando esta novela desde una postura de McLuhan, súper crucial. Todos los medios son la prolongación de alguna facultad humana, psíquica o física. Los medios modifican el ambiente y suscitan en nosotros percepciones únicas. Es decir, en el universo de los Kentuckys, no solo la persona controlando un peluche o tiene una mascota electrónica, controlada por un desconocido, sino que también es planteamiento de una manera única y totalmente, digo, diferente, manera de interacción social. ¿A ustedes les gustaría ser amo o mascota? Pero, antes de que lo piensen, ¿les gustaría observar o ser observado? Nadie puede elegir a qué peluche se conectará, así como tampoco se puede elegir el usuario que controlará el propio artefacto. Así figuran dos subjetividades en un juego: el ser Kentucky, es decir, el que conduce, o tener un Kentucky, ser un amo y convivir como si fuera una mascota. La trama se organiza en diversos arcos narrativos que se desarrollan en forma no lineal, intercalados a lo largo de los distintos capítulos. Entonces, con esto sobre la mesa, ¿es el medio que también transmite? Y es que pensar en panópticos como aquellas cárceles en las que pensaba nuestro gran amigo Foucault es la clave del trasfondo de esta novela. Hay dos niveles de este panóptico, el tecnológico y el social. Sin embargo,
ambos determinan la interacción humana. Lo interesante de este planteamiento es la eliminación casi por completo de lo que se llamaría Habermas la esfera pública y la esfera privada. Castells menciona algo llamado el espacio de flujo, space of flows, y la atemporalidad, timeless, que permite la tecnología moderna. Si piensa mejor esto, la subjetividad de las personas se ve interpelada por su rol en la comunicación. Y volvemos a mis 50.000 años en la Facultad de Comunicación. En el modelo comunicativo por Sperling, la comunicación es unilateral pero no pasiva, pues el que toma el rol de mascota no puede comunicarse con un lenguaje complejo, pero sí por chirridos y movimientos. Es decir, aunque no hay una comunicación recíproca en el lenguaje, sí hay una función fáctica del lenguaje. ¿Y qué es esta vaina?, preguntarás. Simple, que ambas partes pueden comprobar que el medio funciona y por tanto que el mensaje fue recibido. En este canal amamos a Cortázar, lo que implica que muchas veces lo voy a traer a colación si considero que es necesario. Las metáforas que emplea en lo neofantástico intentan expresar la condición humana, su mundo, la relación de ambos. Por ejemplo, se aproximan al inconsciente humano, a la sociedad contemporánea ante las imposiciones morales tradicionales, al avance o exponencial de la tecnología, entre otros. Lo fantástico aquí no depende de la erupción de un hecho fantástico, sino de la manera en cómo las historias superpuestas han sido articuladas, tomadas separadamente. No hay nada extraño en cada una de ellas, pero al acoplarlas en un solo relato, al obligarlas a enfrentarse y a intercambiar señales, se genera un sentido ausente en cada narración por separado. Carl Jung es particularmente útil para estudiar las metáforas de algunos cuentos cortázarianos y esperlianos, como pulsiones inconscientes y emociones reprimidas del humano, las cuales solo pueden comunicarse a través del lenguaje metafórico. Eso es todo por ahora. Soy Carolina Ortiz, Anima Scriptor. Muchas gracias por verme. Recuerden que los quiero un montón y hasta pronto. Conexión finalizada. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, dale me gusta aquí abajo. Suscríbete si no estás suscrito. Subo videos todas las semanas. No olvides seguirme en mis redes sociales y así estar más en contacto. Voy a estar súper pendiente de todos sus comentarios. Un abrazo y hasta pronto.